Gente, pues déjenme darles la bienvenida al capítulo número 23, creo que lo es, de Terraria, por supuesto. Oh, que me acabo de morder la lengua, claro, no fue muy fuerte, si no, no podría estar hablando. ¿Qué hacemos aquí con la mecánica? Déjame decirte que durante dos capítulos, el pasado que fue el 22 y el 21, hubo una personita que me estuvo mencionando que me hiciera el gran diseño. Yo pensaba que lo decía por decir, no sabía que había un ítem llamado el gran diseño, hasta que ya en el anterior ya me dijo, no, es que hazte el gran diseño, es un ítem. Yo, es un ítem. Se le compran las cosas a la mecánica, ya lo wikipié en la Wikipedia de Terraria. Y se hace con un lente de estos, lente mecánico, llave inglesa multicolor, que no es ninguna de estas, me imagino que ahorita no la tiene la mecánica, y menciona que una regla, pero esta es una regla mecánica, la voy a comprar aún así por si acaso, es esta. De todo mundo no está cara, vamos a llevarnos la lente mecánica multicolor. La lente mecánica nos pide también 60 de cable, pero cable ya tenemos mucho del templo. Por ahora es lo único que le podemos comprar a esta mujer. Que por cierto, también me mencionaron que el cerebro de Cthulhu por ahora... ¡Órale! ¿Qué es esto? Ah, me imagino que es efecto de la regla. Oye, qué molesto es esto, ¿eh? A ver, abramos ahorita poquito la bolsita. Métete ahí, por favor. No quiero estar viendo cuadriculado todo el rato esto. Por cierto... ¡Ay, carajo! Sí, es verdad. Es verdad. No sé qué sea eso, bueno, sí sé que son los súbditos. Busqué la historia de Terraria hace tiempo, solo que se me olvidó decirte. Y sé que esos son los súbditos que quieren revivir a Cthulhu, el dios que fue separado por las dríadas de sus partes, del cerebro, de los ojos y tal. Y por eso nosotros nos enfrentamos al cerebro, nos enfrentamos al ojo, nos enfrentamos al esqueleto. Todas esas son partes de Cthulhu que le fueron arrebatados a él por las dríadas. Eso es lo que tengo entendido que sucedió. Y esta facción, devoto lunático, lo que quieren es revivir a Cthulhu, al dios. Por eso secuestraron a la mecánica, por eso existen los jefes mecánicos, porque ellos estaban obligando a la mecánica a crear las partes que le fueron arrebatadas a Cthulhu, pero ahora en versión máquinas, ¿no? Simplemente que no alcanzó a sacar el cerebro mecánico, sí hizo el esqueleto mecánico, hizo al devorador mecánico, hizo al ojo mecánico, pero no sacó el cerebro mecánico, le faltaron piezas, las rescatamos nosotros. Y creo que si me acerco a estos es cuando empiezan a salir los cuatro pilares de no sé qué, no estoy bien informado, esto lo sé porque vi la historia en general y por eso me sé lo de los pilares. Por ahora voy a evitar acercarme a esos sujetos, no quiero ahorita enfrentarme a un jefe para el que no esté preparado. ¿Y qué es eso? Mira, una trampa. Sé que debo de entrar aquí por ectoplasma, porque me lo han mencionado también en el capítulo anterior. Oye, ¿sabes qué? Tienes que ir a la mazmorra por ectoplasma. Pero debido a este pequeño asunto que acaba de suceder, ahora no quiero hacerlo, ¿sabes? Pienso que me puede spawnear un jefe ahí. Ya me lo dirán si estuvo bien o mal mi decisión. Porque no es que no esté preparado para un jefe, lo estoy. Ahorita te muestro. También hay unas alas que me vende la Steampunker, y estas alas son muy similares a las que nos puede dropear el duque. Estas alas lo que tienen es que dan mucha más altura, tanto estas alas de red como las otras de escarabajo que son un poquito mejor. Estas alas de red tienen 77 bloques de altura, la de escarabajo tenía como 81 bloques de altura, y esta tiene como 117, 107 por ahí bloques de altura. Por eso esta es mucho mejor, ven, cuesta 2 de platino y todo eso. Por cierto, en el capítulo anterior cuando el duque me mató, perdí 4 monedas de platino que ni me fijé. Y la invasión alienígena que me tocó... Ah, espera, tengo la pausa. Es que yo me meto a jugar aquí y para que no pase tanto el tiempo, le pongo la pausa. Si no avanza mucho el carmesí, no se expande tanto. Hicimos muchas cosas antes de empezar este capítulo. Hoy mejor dejo la pausa activada, espera. Pausa automática activada. Hicimos muchas cosas en este capítulo. Dirás, siempre inicias platicando. Es que te lo tengo que mostrar ahora porque no puedo abrir el mapa. Auxilio. Una, que me salió la invasión alienígena. Definitivamente son muy fuertes. Mucho, demasiado fuertes. Ahí lo viste, me mataron miles de millones de veces. A pesar de que estuve en esta plataforma, estuve en esta, estuve en la del cielo, estuve en todos lados peleando con la invasión alienígena. Y son muy fuertes, no se diga el platillo volador, que su rayo láser atraviesa bloques, apenas lo descubrí, no lo sabía.
Y además ya también tenemos a la dríada aquí en una casa ambientada en el bioma de setas. Hicimos un espacio acá para pescar gusanos del duque, recordarás. Entonces aquí hice un área, todavía no está lista, hay que hacer más pisos. Ya le compramos semillas para hacer un bioma ficticio de setas acá arriba. Avancé mucho, se podría decir. También hay calabazas plantadas, ¿ves? Calabaza, calabaza, calabaza. Lo descubrí en mi proceso de hacer todo esto, pero ya también me lo dijeron en el capítulo pasado que las semillas de calabaza se le compran a esta mujer. Y sí, pues ya que la tengo en este bioma, me vende las semillas para de pasto de trufa, de todo eso, entonces está completo. También descubrí otra cosa que también ya me lo mencionaron. Aquí solía haber un bioma de hongos, ¿sabes? Yo hice un túnel por aquí para ponerme a limpiar todo lo que hubiera del carmesí. Es un túnel pequeñito, no se aprecia mucho, pero limpié esta zona. Lo que quería era dividir y que no se expandiera. El punto es que le aventé solución verde y se transformó el bioma de hongos en bioma de jungla. Eso es malo porque a mí me gusta el bioma de hongos. Lo que tiene el bioma de hongos es que no se corrompe, es inmune a la corrupción. Y esto iba a impedir que la corrupción se expandiera, pero ahora que ya lo transformé en jungla, pues ahora sí se va a expandir. Por este lado, ah mira, ya funcionó, tenemos un bulbo de plantera por aquí. Todo esto ya está lleno de pasto de selvático, no es necesario lo de ponerle semillas de césped de champiñones y después aventarle solución verde para que se transforme. Espera, ¿alguien me está atacando? No. Ahorita te muestro la granja que hicimos, aquí en esta parte, la granja de gusanitos, ahorita te la muestro. Y creo que ya eso fue todo lo que sería importante mencionar. Por cierto, también ya me enfrenté al duque una vez, aparte de la vez que me viste que me enfrenté ahí antes del capítulo anterior. Traemos... Ah, no me traje los invocadores del duque, tampoco traigo una caña de pescar, vámonos. Vámonos, porque te digo, me enfrenté al duque otra vez, una vez más, y sí, su segunda fase ya me tocó enfrentarme a ella y es muy difícil. Yo debería de tener por aquí algunos gusanos, y no me refiero a estos, me refiero a... Ya los vi. A los gusanos estos de trufa, son 12. Los tenemos aquí, sacamos la caña de pescar y como ves, esto es todo lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar poción de fuerza vital, que es lo que nos va a aumentar todavía en 100 de... Espera, ahora sí, deja quito la pausa. Nos va a aumentar en 100 de vida, o sea, tenemos 500, nos va a subir a 600, tenemos la poción de Icor, tenemos de rapidez, todo lo típico, ¿verdad? Me puse a pescar también más peces porque ya se me habían acabado para crear más pociones. La lente mecánica no la dejamos por ahí. Y por cierto, ya le encontré un uso al eclipse solar. El eclipse solar, como sabes, se caracteriza porque te salgan muchos enemigos. Y es una buena forma de conseguir las llaves de bioma. Sabes que en la tundra, como en el desierto, sus respectivas llaves que abren cofres nos pueden dar, para mí que soy invocador, unas buenas armas de invocación y eso es lo que necesito. Vamos a hacer una plataforma aquí en el desierto, como las que si fuera un jefe, y aquí vamos a invocar todos los eclipses solares que sean necesarios. ¿Por qué? El bastón del desierto, oye no me digas que esto ya está corrupto, porque no me gustaría que el desierto se corrompiera, eso es lo que trato de evitar. ¿Sabes? Creo que o en este capítulo o terminando este capítulo tengo que aislar el desierto. No quiero que se me corrompa, es el único desierto que tengo. Aunque por aquí también hay un poco de desierto, pero ves, acá ya hay jungla, entonces quisiera evitar en la mayor medida posible que el desierto se corrompiera. Son tantas cosas las que hice, también mejoré la granja de mapas. Tengo más mapas y me mencionaron, oye, ¿por qué vendiste la pistola de monedas? Que ese es el ítem más raro de Terraria. O bueno, uno de los más raros de Terraria con una probabilidad del 0.05%. Y no, no es un 0.05%, es un 0.0125%. O sea, es mucho menor todavía. Pero ese porcentaje únicamente aplica a los enemigos que salen en la invasión pirata, o sea, a los X que no importan. Pero el holandés volador tiene una probabilidad del 25% de darte la pistola de monedas, que si no recuerdo mal, el holandés fue el que me la dio. Y mira, así queda ya bien hecha la granja esta de mapas. Todavía si te pones una poción de batalla no paran de venir las pirañas. De hecho tengo más mapas por aquí, ¿no? ¿Pueden dejar venir a las pirañas para que vean los demás? Gracias, lo agradecería mucho. ¿Ves? Vamos a alejar un poquito el zoom. ¿Así? Y estos son bloques del templo.
los que recolectamos en el capítulo anterior, ya les dimos uso, como no tenía semillas de césped selvático, que también pude haber puesto de champiñón y luego aventarles la solución verde. Ya con esto salen las pirañitas, hay más probabilidades de conseguir mapas, y te digo, con la poción de batalla y todavía si estuviera puesta esta granja de manera más céntrica, sería una granja espectacular para conseguir mapas, pero así tampoco me quejo, es muy buena para conseguir oro. Tú te quedas aquí ahora sí unos 20 minutos y consigues una moneda de platino, más aparte por la cada invasión pirata todo el dinero que consigues. Espera, mira, ya conseguí uno de oro, aquí consigues muchas varitas luminosas. Ah, se me olvidó traer las varitas de escarabajo. Ah, es de noche, no veo nada. Me gustaría enfrentarme al duque de día, o por lo menos poner algo de iluminación aquí. ¿Qué es esto? Reloj rápido y máscara de momia. ¡Wow! Una máscara de momia. Bueno, vamos a intentar atrapar al duque. Esta vez con todas las pociones, garanticemos que sí me las tomé todas. Perfecto, las tenemos todas. Solo resta... Esta es su primera fase, Su segunda fase te lanza huracanes mucho más rápido. Y los tiburones también vienen mucho más rápido. Joder, eso no me lo esperaba. Cuidado. Como ya podrás notar, tenemos la plataforma triple que te había mencionado. Es muy cómoda porque los huracanes ahorita están abajo. Ay, perdón. Ya en la segunda fase, los huracanes se vienen hasta arriba y son mucho más grandes. Déjenme callo para ver si lo puedo matar. Segunda fase. Dios, caí en un huracán, no lo vi. 19 segundos antes de la próxima poción. Muerto, no puede ser. También que lo estaba haciendo. Muerto, sí. Era obvio. Vamos a empezar con 12 de platino, 73 de oro y 18 de plata. Voy a dedicarme a encantar mis objetos hasta que desaparezca mi dinero. Total, ya tenemos un flujo más o menos decente de mapas del tesoro para la invocación pirata. Y lo que quiero es cambiar mis ítems a ataque. Me acabo de poner la bufanda de Cthulhu quitándome el cerebro como me lo recomendaron. Porque la verdad es que sí, el duque pega tan rápido y se mueve rápido que la verdad es un poco innecesario ahorita este ítem. Tal vez adelante me sirva, pero por ahora creo que me importa más reducirme el daño. Ya ves, si no hubiera caído en ese huracán, yo creo que lo hubiéramos matado. Pero vamos a ver si resulta todo esto y consigo ponerme en ataque algunos de estos ítems que tengo en defensa, que es totalmente innecesario.
Bueno, no lo hice al final un corte, lo iba a hacer un corte. Pero como todo salió tan rápido y tan bien, o sea, ya no quise moverle más. ¿Ves? 4 de daño, 4 de daño, 4 de daño, 4 de daño, 3 de daño y 3 de daño. Ahora sí, todo lo tenemos en daño, aunque estamos en 39 de defensa. Eso puede ser muy peligroso si no lo esquivamos bien. El problema es que me fui por daño, porque no es que tenga pociones ilimitadas, ¿sabes? Ya no tengo peces manteca multicolor, ya no tengo peces blindados y no tengo el pez prismita, que es el que te permite hacer esta cosa. O sea, el pez prismita es el que te permite hacer la poción de aumento de vida y se atrapa en la bendición. Aquí hice mi zona de pesca para él. Se atrapa aquí. ¿Y las calabazas ya están? A ver cómo se quitan. Calabaza 21. ¡Oh! 42, perfecto. 40, mira nada más. Salen muchísimas, ¿ah? Salen muchas. Quisiera enfrentarme también a esta oleada, pero ya viendo la de los ovnis, ahora veo que puede ser muy duro de enfrentar. Ya que es de día, vámonos para allá nuevamente. Espera, traigo todo conmigo. Los gusanos, las calabazas, traigo muchas. ¡Ah, se me olvidó la comida! Sí, ese fue un detalle importante. A ver qué tal me va con el duque ahora, porque ya ves, metí un golpe. No traigo oro, perfecto. Me metí un golpe el tipo y me mandaba a volar. O sea, me bajaba mucha vida. Ahora no sé cuánta me vaya a bajar con estas cosas que tenemos. Espera, ¿qué tal va mi báculo? 17 de daño, 15 de daño. Estaría bien haber intentado mejorar a un 17 o 18 de daño, ¿eh? O podríamos intentar farmear al muro carnoso nuevamente por ese amuleto que nos da todavía más daño de invocador. Yo creo que sí, si se me está complicando tanto, pienso que es ideal volver a intentar farmear al muro de carne. Pero antes de eso, vamos a enfrentarnos al duque una vez más para confirmar si lo que hicimos está bien o está mal. Primero que nada, mi comida, pociones. Y ahora sí, lo atrapamos. Thank you.
¿Qué pasó? No sé qué pasó ahí. De repente se puso todo oscuro la pantalla. No sé qué pasó, si me mataron a mí porque me tocó o algo así. Pero estuvo un poco larga y complicada la pelea. Dios. Dios, 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 Dios. De verdad que no se dan una idea de cuánto tiempo estuve pasando aquí. De hecho, esto no estaba grabando porque prácticamente dejé de grabar. Ya llevaba 2 horas y media grabando. Dije, no, esto va para largo. Desde la última vez que nos vimos han pasado 2 horas. De verdad, 2 horas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que acabas de ver. Farmeando al muro de carne. Dirás, esto es lo poco que has conseguido farmeando al muro de carne durante 2 horas. Para nada. Para nada. El guía no creo que vuelva a resucitar ahorita. Son las 8 de la noche. Y yo pienso que va a andar llegando más o menos mañana. Los tips que te diré que pude aprender ahorita es que una, los bracitos estos que salen del muro de carne no solo están para golpearte y hacerte daño. Esto lo aprendí a la mala varias veces, porque son como ganchos, pinzas que si te agarran te jalan hacia el muro de carne, y varias veces me lo hicieron. Entonces yo estaba por acá, de repente me jalaban, me hacían atravesar la plataforma así y me metían al muro de carne y yo me quedaba aquí encerrado porque todo esto es bloque y no lo podía atravesar. Entonces te dejo ese tip para que lo tengas en cuenta. También otra cosa que me fijé es que la vela hace más efecto. Por ejemplo, si yo me vengo para acá, casi no aparecen demonios, y extrañamente hace más efecto cuando estás arriba y toda la zona del infierno está acá abajo. A pesar de que estoy en bioma de cavernas, salen muchos personajes del infierno y es fácil así conseguir los muñecos vudú del guía. También atacó una oleada pirata mientras estaba acá abajo. Vámonos de aquí. Atacó una oleada pirata mientras yo estaba aquí abajo y me dio esto, tanto la tarjeta de descuento blindado como la moneda de la suerte. Ambas sirven. La tarjeta de descuentos, como su nombre lo dice, hay 20% en reducción de precios con cualquier comerciante. Eso me gusta mucho. Y acá, monedas extra para los enemigos. O sea que este ítem me viene perfecto para farmear. ¿Por qué me hace falta un objeto? Espera. Me hace falta un objeto. Ya lo encontré, estaba acá guardado. Te digo, esta moneda me va a ser muy útil para farmear a la horda pirata, que vamos a recibir varias. Ve, tengo aquí 2 martillos. 3 martillos tengo aquí, Dios. Es que, en serio, no sé ni cuántas veces farmé el muro de carne. Afortunadamente, no vendí las cosas, ve. ¿Te acuerdas que hay un medallón que se hace con todos los dropeos que te da el muro de carne? Bien, aproveché yo aquí. Y puedes verlo tú mismo en este cofre. Conseguí 2 trofeos del muro carnoso, conseguí un collar con cruz de afortunado, conseguí una piedra de magma, 2 piedras de magma, tengo aparte otra piedra de magma, en total tengo 3 piedras de magma. Este sé que se combina con la capucha de estrellas que ya me ha salido varias veces, beneficia a que caigan de estrellas y todo eso, por eso no lo tiré. 2 trofeos del muro carnoso, emblemas de hechicero, emblemas de guerrero, emblemas de guardián, todo eso ha sido un caos. Un caos total. ¿Por qué me puse a farmear el muro de carne? Porque como viste, era un fracaso total yo con el Duque Fishrom. También ya sé por qué el sujeto, bueno, ya sé por qué yo me de repente cuando llegué a la vida mínima del Duque, de repente yo me morí, como si hubiera pasado de la nada. Y no es que me haya muerto de la nada. El mendigo Duque se hace invisible cuando le queda muy poquita vida. Se hace invisible y te empieza a atacar. Fui a buscar una explicación a ver qué estaba pasando aquí y pues se hace invisible. Todavía como si no fuera suficiente la dificultad con la que se mueve, las cosas que te manda atacar, todo eso sumado se hace invisible. Vamos a vender todo aquí con este señor, sé que no me renta muchísimo hacerlo con él, que debo hacerlo con los de abajo, pero créanme, todo lo estuve vendiendo con los que están abajo y casi no estuve haciendo nada aquí con los que están en la parte de arriba. Vamos a sacar el anillo dorado, que si recordarás también me salió en las oleadas pirata. Te digo que conviene mucho farmearlo, te benefician a cualquier cosa que sea de dinero.
aquí bloques, bloques de fuego viviente, que también he de tener varios más. Hay que sacar todo esto. Esto, también esto, los bloques de lodo, bueno, de ceniza, no de lodo. Tengo muchísimos, aquí está la piedra de magma que te dije, mira, ya se me llenó el inventario. Déjamelo limpio por completo para que te cuente mi siguiente parte del plan. Bien, me he despejado un poco el inventario, ya tengo menos cosas y esto era de lo que te estaba hablando, mira. Por acá tenemos el carcaj fundido, que este se hace con un carcaj mágico, te lo dropeé el arquero que ya me había salido anteriormente, un arquero que sale en, en el bioma subterráneo, no hay problema, más la piedra de magma que hace los ataques cuerpo a cuerpo infligen daño de fuego. Aquí está, esto es lo que hace, lo creamos aunque yo no lo voy a ocupar, y lo que voy a hacer es combinar el anillo dorado con la moneda, que va a ser el alcance de recolección de monedas y que me den más dinero de lo que me dan los enemigos. Pienso que este ítem me va a ayudar mucho tanto para el alcance como para otras cosas. Aunque ahora que lo pienso y ahora que lo anillo moneda. Ah, puedo juntar los tres todavía con el anillo codicioso. ¡Wow! No, pues yo encantado, ¿eh? Y todavía me aumenta la defensa. Podría mejorarle a que me aumente el daño para mientras estoy farmeando. Conseguir todas las mejoras. Es genial. El carcaj yo no lo voy a ocupar, pero nada más por el simple hecho de crearlo. Pues ahí está, ¿no? Carcaj mágico. Hecho. Hay que ir a revisar a la mecánica, ya que no lo había hecho hasta el momento. Y no me traje el resto de emblemas para saber cómo se hacen los otros. También el guía está muerto. No puedo ahorita checarlo. Y espero que no me salga por aquí el ovni, porque mientras farmeaba el muro de carne y llegué a venir un par de veces hacia acá, llegué a ver al ovni aquí explorando en esta área. Y pues sí, me habían mencionado que suele salir mucho en las esquinas de los mapas, no en los centros, justo pues como había leído, pero ahora ya está más claro, sale en las esquinas. A ver, la llave inglesa multicolor, tampoco está. Interruptor, placa... Esto es pista potenciadora, no me sirve de nada. Placa de presión, activador, conector. Regla mecánica de nuevo, la caña mecánica. Bombilla cableada. Lente de la mecánica, pues no. Tampoco hay suerte hoy como para que nos pueda vender las cosas. Hoy no vayan a atacar al ovni, por favor. Que antes lo estaba buscando y ahora me da miedo ese mugre ovni. Es que en serio que aguantan... muchísimo, muchísimo. ¿Qué tenemos por acá? Ya llegó el guía. ¿Dónde está? Esta es su habitación. Aquí está el tipo. A ver, la creación. ¿Qué podemos hacer con este? Dime. Emblema del Vengador. Que se hace con un emblema de invocador. ¿Y el emblema del Vengador qué hace? Aumenta en 12% el daño. Pero ocupamos alma de poder, alma de visión y alma de terror. Creí que para el emblema del Vengador se ocupaban el resto de emblemas. Poder, visión y terror. Ah sí, y respecto al otro ítem que te dije que se hace con el manto de estrellas y el collar de cruz, es este, el velo estelar. Se puede equipar en ranuras decorativas, provoca que las estrellas caigan y aumenta la duración de la invencibilidad tras sufrir daños. Este también lo podemos crear, pero igualmente no lo vamos a ocupar. Solamente estoy aprendiendo un poco de los distintos ítems que nos pueden salir. Hablando de distintos ítems, ya traigo todo lo que voy a ocupar en el inventario. ¿Cuánto me cuesta? Claramente ya dejé uno de cada uno guardado en un cofre, no piensen que los voy a vender todos como hice con la pistola de monedas. Ya tengo uno de cada uno guardados, por si los ocupamos en el futuro. Estos me sobran, los puedo vender todos. ¿Ves? Con cuidado de no vender el de invocador. Crítico, súbditos, perfecto es este. Es que debo de tener mucho cuidado. ¿Este en cuánto se vende? 2 de oro y 79. Creo que no renta. Vamos, ya terminamos con esto. Y vamos a reforjar tanto el anillo que este que es el de la avaricia, de la codicia. Espera que aquí hay unos gusanos que me sirven para carnada. Reforjamos tanto este porque no me gusta que tenga uno de defensa. Por cierto, tengo 15 de platino, matando muros de carne, la oleada de los piratas. Por eso a veces me matan y pierdo 4 de platino, pero lo vuelvo a recuperar porque estoy farmeando constantemente. Esto 4 de defensa, a ver qué sale. 4 de daño, mira, ya lo tenemos. Y a ver el emblema de invocador que tiene actualmente 4 de crítico. 4 de daño, Dios. Esta vez la suerte está de nuestro lado.
Y este me lo voy a cambiar por este, la piedra celestial. ¿Qué tenía la piedra celestial? 4 de daño también, pero esto me va a dar un daño brutal a mis invocaciones, porque ya me dice que un 15% de daño en los súbditos, más aparte otro 4 que le estoy subiendo. Y en cambio la piedra celestial, que sí me subió un poco de todo, pero prefiero arriesgarme por ese daño, a ver cómo resulta que nos va. Antes de irnos y aventurarnos a lo desconocido, hay un desastre en ese cofre. De aventurarnos en lo desconocido, primero vamos a guardar aquí en nuestra bolsa mística. Traigo muchísimos bloques de ceniza, pociones curativas que no voy a ocupar. Es que traigo muchísimas pociones curativas. Aquí hay otra roca de magma, esto, una estatua de gusano. Acá hay más bloques de ceniza, un estandarte de corsario pirata, no lo quiero. Y estos bloques, yo pienso que ya quedó más limpia. Esto se va a guardar aquí para cuando busquemos farmear a la oleada pirata, y esto también. También ya tengo 2 trofeos del holandés volador, te digo. ¿Dónde estamos guardando los bloques de ceniza? ¿Por aquí? Es que mira, tanto lodo y tierra tengo muchísimo. ¿Por acá? No, pero espera, creo que los estamos guardando acá. Pero también estoy guardando la piedra ahí. Con lo que vamos a guardar la ceniza por acá. 2089 bloques de ceniza. Le vendemos al mercader las pociones estas de 100 de vida. 1, 2, 3. Y con eso estamos bien, ¿verdad? Por acá guardamos lo que haga falta. Y el objeto este del collar lo voy a guardar aquí con este resto de objetos, pues que de momento no les he encontrado un uso. ¿Qué otra cosa tenemos pendiente para guardar? El cerebro de Cthulhu, es verdad. Como me lo saqué, vamos a ponerlo aquí. No, y sí, ya son muchos objetos los que tengo guardados. ¿Sabes qué? Vamos a sacar este, los caracoles también, estos bloques igual. La poción la ponemos aquí. Es que sí, porque si no, al rato que ocupemos nuestra bolsa mística o nuestra bolsa del vacío, va a estar llena de muchos objetos que no estamos ocupando, y tampoco quiero eso. Mejor organicemos todo para en el momento que se vaya a necesitar. No, 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 aquí no. Ustedes van en los ítems completos. Por ejemplo, aquí. El cerebro y todo esto. Perfecto. Ya nos liberamos mucho espacio del inventario. ¿Por qué no se guardan? No se guardan los gusanos, la carnada. Todos estos bloques aquí de magma viviente, o algo así se llamaban, los metemos por ahí y ya está todo. Ahora, ¿qué es lo que pienso hacer? Tengo mis objetos, tengo pociones, me hacen falta pociones de vida, pero me la voy a jugar. Dirás, ¿con qué te la vas a jugar? Quiero electoplasma. Quiero electoplasma de la mazmorra. ¿Podría entrar por aquí incluso? Oye, no se me había ocurrido entrar por aquí. Así evito a esos tipos lo más que pueda. No estoy seguro si hago bien en evitarlos o no. No conozco por qué están ahí. Yo pienso que se puede invocar el jefe, sea el lunático tipo. ¡Oh! Este es un cofre de la selva. Mira nada más. Nada, con todo el daño que tenemos ahorita con nuestras invocaciones, yo dudo que alguien nos pueda hacer frente que no sea un jefe. El duque, necesito otro látigo para enfrentarme al duque, creo yo. Esa podría ser una clave muy importante para derrotarlo. ¿Por aquí qué hay? Un esqueleto. Ectoplasma, genial. Precisamente fue por lo que vine, cuidado. ¿Qué son esos tipos rojos? Me imagino que han de aguantar bastante. Seguro aguantan muchísimo, pero te repito, en estos momentos tenemos muchísimo, muchísimo daño. Bueno, eso creo yo. ¿Qué fue ese rayo láser azul? Hasta bazooka tienen aquí los enemigos. ¿Cuánto ectoplasma llevo? 4, me hace falta 1. Tengo oro aquí. No hay cantidades importantes, pero sí tengo oro. La verdad desconozco. No eran bazookas, son flechas que me están disparando estos sujetos.
Wow, ese sujeto se teletransporta muy, muy rápido. Me encantaría tener tiempo para quitar todas las trampas que hay aquí, porque eso es más que nada lo que me está quitando la vida, no los enemigos. Cinco de oro. Ah, espera, ahorita me fijo si conseguí el ectoplasma que necesitaba. Más que nada fueron las trampas, o sea los pinchos, los que me estaban desgastando muchísimo, porque no me podía mover, no tenía la libertad. Sospecho que si hacemos un área donde podamos saltar libremente en esa zona, ningún enemigo nos va a poder hacer frente. Y sabes, para mayor seguridad, voy a hacer un pequeño corte, claro está, pero para mayor seguridad me voy a llevar una piedra de estas, de la vida. No me digas que me hace falta, no, con 4 basta. Voy a llevar una de estas para aumentarme la regeneración mientras estoy allá y tratar de construir una plataforma interna para poder farmear a gusto todo el ectoplasma que quiera. Muy bien, no sé qué es eso que conseguí, pero a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, o quién sabe, a lo mejor y tampoco lo sabes. Espera, tengo que intentar escapar porque conseguí una llave dorada. ¿Qué tiene esto acá? Puras cosas malas. Ahora, ¿qué es esto? Llave espada diminuto. Probabilidad de ataque crítico inflige más daño a los enemigos heridos. ¿Pero por qué me salió que una tumba no sé qué? ¿Acaso maté a un jefe o algo por el estilo? Pudo haber pasado. Esperen. ¡Ah! ¡Una luna de sangre! A ver, hay luna de sangre. Podríamos arriesgarnos, ¿Dirás a qué? Ahorita te muestro a qué. Simplemente nos metemos aquí a la tienda, vendemos estos contadores Geiger. Y por acá, esto no es material, por lo que veo, espada diminuto, probabilidad de ataque crítico, retroceso fuerte. Pues mira, por ahora me la voy a guardar. Ya veré si la vendo o no. Hay que ir a intentar luchar contra el Nautilo de Sangre. Eso es lo que quiero hacer. Dirás, ¿cómo? No tiene mucho que acaba de empezar la luna de sangre. Y además lo que yo buscaba era invocar la luna calabaza. Espero poder invocarla en este capítulo. Vamos a llevarnos la caña de pescar, ya la traigo. ¿Tengo cebo del maestro o algún otro tipo de cebo? Bueno, no tengo cebo del maestro, pero tengo aquí unos gusanos. Aparte acá también tenía cubo de carnada. Bueno, sí, aquí tengo cubos de carnada también. Y aparte tenía otro tipo de cebo. No lo encontré. Vamos a transformar los gusanos que hemos recolectado en estos típicos gusanitos. Abrimos esto, dejamos esto. La caña de pescar, ¿dónde está? Justo aquí, llevamos ladrillos, Tenemos un poco de desastre en el inventario, pero es que ahorita ya no quiero perder más tiempo organizando, ya perdimos demasiado. Uy, fueron one-shoteados, A ver, rápido. Perfecto. ¿Dónde vamos a intentar pelear con el Nautilo? Digo a intentar porque no es seguro que lo matemos. Ya sabes, si me sale esa anguila de sangre que me one-shoteaba de 2 golpes, va a ser complicado. Pero vamos a pelear acá en la plataforma que hice para el duque. Como tiene 3 niveles y aparte ya tiene fogatas y cosillas de regeneración,
Creo que me puede venir bien para luchar ahí. Hay que darnos prisa, lleguemos. Perfecto, aquí estamos. Sacamos una invocación más. Aquí. Y en lo que ellas me cubren, yo voy a intentar. ¿Por qué dice 26? 2, 3. Me voy a poner aquí. Acabo de lanzar los cubos de carnada, por si no lo notaste. ¡Ay, no puede ser! ¡Salió el duque! ¿Por qué salió el duque? No me digas que traigo a los gusanos en el inventario. Seguramente, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo había pensado, pero dije no, los gusanos los guardé, no los traigo. Tampoco me gusta desperdiciar los gusanos trufa que traigo. Pero bueno, ya ni modo, ya salió el duque. Pensé que me había salido el nautilo de sangre de primeras, porque me salió barra de jefe. Y no traigo pociones, si te das cuenta, lo estoy enfrentando así. No me puse pociones porque yo no creo que lo vaya a matar, por eso no me las puse. Mejor déjame lidiar con él. Es que ya es la 1 de la mañana. Me dejé matar. 24 de oro. No, es que no lo iba a poder matar. Luna de sangre, los huracanes, es de noche. Mejor ahorita te veo y voy a intentar llegar antes de que se acabe la luna de sangre. No sé qué salió, no sé qué es eso, pero algo salió. No es el nautilo de sangre. El nautilo de sangre es redondo. Parecer es un jefe porque veo sombras que están lloviendo, solo que no sé dónde están. Dios, se siente terrible que te salgan enemigos y que no sepas ni qué pedo. Cubo de carnada. Y hasta ahí terminó la luna de sangre. Mira, conseguimos un mapita del tesoro. ¿Qué otra cosa pudimos conseguir? A ver si no se desarrolla un bioma de cementerio aquí, ¿eh? Por tantas tumbas. La moneda de oro que me había quitado el duque hace tiempo, casi recién empezó el capítulo. Ningún mapilla que haya salido por aquí que me quieran dar. ¿Qué me dieron? Caja costera, ¿y esto qué es? Después el collar de diente de tiburón. Conseguimos una trucha, un tiburón segador, 19 de probabilidad cuerpo a cuerpo, ¿y qué es esto? Otro tiburón segador, peces bomba, pero ¿qué me dio el tipo este que salió y se puso como loco? No sé qué era. ¿Esto? ¿Pargo colorado? No sé, esto es terrible, gente, terrible. Ahora sí, nuestros objetivos son invocar la luna de calabaza. Como salió una luna de sangre, quizá me ponga a invocar otra. De hecho, es lo que voy a hacer en la próxima noche. Puede entrar en el siguiente capítulo, que es lo más probable que veo que pase. ¿Pero esto qué es? Aletas. Ah, se puede equipar en ranura de... ¿Te acuerdas que tenemos las anclas de rana? Bueno, el ancla de rana. Con unas aletas podemos mejorarla todavía. ¿Y esto qué es? Montón de conchas. Y aparte, 3 cebos del maestro. Que por cierto, tengo varias cajas de cuando estuve pescando. Tiburón segador, esto no es material, ¿verdad? ¡Ah, es un pico! Cierto, este pico es muy útil a inicios del juego, antes de que venzas al muro de carne, ¿verdad? Me acuerdo que me lo recomendaron, el pico este. Nunca me salió, y ve, ahorita que ya no lo ocupamos, ya no sale. Las aletas vamos a guardarlas por este lado y tengo que limpiarme el inventario, porque ahorita cada segundo es tiempo. Tiempo valioso que debemos de ocupar sabiamente. Vamos a abrir todas las cajas de pesca que he conseguido hasta el momento. Por ejemplo, esta de jungla, a ver qué nos da. Cebo del viajero, las cajas de madera perlada.
todas, las cajas de Mithril todas, las cajas normales todas, y mira, me acaba de salir otro errete mágico. Dirás, ¿dónde están las cosas que te salieron? Se fueron directo a la bolsa del vacío. Ya sabes, si tienes el inventario lleno, se te va directo para allá. ¿Qué hay? ¿Qué me salió? Hasta la bolsa del vacío se llenó, ¿eh? Por acá hay lingote de estaño, lingote de plomo, poción de alcanzacorazón. Aumenta el rango de recogida de corazones. Nos dieron pociones de espeólogo, cebos del maestro, mineral de cobalto, el cubo del castillo de arena que ya tenemos, lingote de paladio, poción curativa menor, cobalto, mineral de hierro. Prácticamente no me gustaron estas recompensas. Bien, ¿para cuántos me alcanza? Solo para uno, porque solamente tengo 15 9 de ectoplasma. Ocupamos 5. Solamente para uno, Tenemos 127 lingotes sagrados, no hay problema por eso. Entonces sí, definitivamente debemos de hacer una plataforma dentro de la mazmorra para poder farmear ectoplasma. Justo como hemos hecho en varias zonas, también deberíamos hacerlo ahí. Aquí, como ves, ya hice un pequeño plantío de estas hierbas. Y la verdad es que van a ser muy útiles, porque junto con el pez de primanita, prismita, algo así te había dicho al principio del video, pues se hace esa poción que nos aumenta 100 de vida. Otra cosa, hay que bajar al cyborg. ¿Dónde está el cyborg? El cyborg es este, que anda por allá en una nube. Y me mencionaron que él te vende objetos para crearte, como te habían dicho, una poción de confusión. Que por eso ya no me servía mucho el cerebro de Cthulhu, y que debía de crearme esa poción de confusión del mecanista este, del NPC. Y antes de finalizar el capítulo y de enfrentarnos a la luna de calabaza, quiero que veas nuestra zona de acá. ¿Ves cómo quedó? Todavía falta hacer varios pisos así en lo que resta de espacio aquí. Solamente que no lo he hecho. ¿Y esto qué es? ¡Ah, el minotauro! Es cierto. De las cajas estas de pesca que nos salieron, me salió la salsa tártara. Y esto es, pues, invoca a un minotauro como mascota, que es ese que traímos ahí a un lado. Los gusanos esta vez no hay suerte, y pues no los tenemos aquí. Bueno, no hay ninguno a la vista. Y aquí está, la dríada. A ella la pusimos en este sitio, y en la jungla pusimos al pintor, para que no se perdiera el otro teletransportador. Y ve, semillas de champiñón de césped, semillas de césped, todo está correcto en su sitio, perfectamente equilibrado como debe de ser. La luna de calabaza, me imagino que es en la noche, ¿no? Los enfrentamientos. Aunque si la invoco ahorita, tampoco estaría mal. Solo que quiero checar una pequeña cosa antes de enfrentarme. ¿En qué sitio tenemos a la enfermera? Porque estaría bien tenerla en algún punto, en alguna de las plataformas grandes que hicimos. Y también vamos a ver a la mecánica como penúltima cosilla. Mecánica para hacernos el gran diseño este que tengo pendiente de fabricarme. Tienda. De nuevo no está la llave inglesa multicolor. Tengo muy mala suerte en las ventas de esta mujer, Lente mecánica. ¿Acaso siempre tendrá el mismo inventario? Probablemente para que me venda las cosas, tengo que aventarla a su bioma, sí, porque esto es muy raro. Ya que siempre venda las mismas cosas, esto ya es demasiado raro. Aquí tengo lámpara de regeneración, sí. No pasa nada, eso quiere decir que sí es en la noche. Entonces podría aprovechar quizás... ¿Qué tanto avanzó la corrupción mientras yo estaba farmeando? Es que debió haber avanzado mucho. Te digo que no quiero que me contamine el desierto. Y creo que a lo mejor esto es lo que voy a hacer fuera de cámara antes de iniciar el siguiente capítulo. Claro, si tengo tiempo de sobra. Me voy a poner a proteger el desierto, a excavar por toda esta zona de aquí, 4 o 5 bloques, bomba si es necesario, pero no quiero que la corrupción me toque el desierto, bueno, el carmesí. Ya que te digo que aquí quiero hacer una zona de farmeo para la llave desértica, para que nos salga mucho más fácil. Y bueno, antes de que se haga totalmente de noche, quiero conseguir, por cierto, traigo las alas de escarabajo, que a mí no se me había ocurrido que se podían hacer estas combinaciones. Tener el objeto aquí, el que te da la bonificación, pero tener la apariencia de este lado. En este caso traigo la apariencia de las alas de red y traigo el bono de las alas de escarabajo. ¿Ves? Todo tan bonito. Estaba en proceso de la construcción de la casa, pero ya no hay tiempo, ya se hizo de noche.
no hay, ya te digo, tiempo para enfrentarnos, digo, para hacerle su habitación a la mecánica y comprobar si su inventario cambia, que lo más probable es que cambie. También la bendición ya está avanzando muy rápido hacia la derecha, no tarda en alcanzar la tundra. Creo que también igual debo de hacer un agujero antes de que alcance la tundra. Y veamos si ahora sí funciona el medallón. Nunca he vivido este evento. Me acabo de tomar las pociones porque espero tener mejor suerte que con el Duque Fishroom. Y por cierto, no me traje el altar para aumentar en uno nuestro número de invocaciones. El Minotauro me espanta, ¿eh? A cada rato lo veo con sus ojos amarillentos y pienso que es un enemigo. Digo, ya estoy muerto, tengo un enemigo aquí a un lado. Me gusta de momento este evento, al menos como a mí me gusta mucho la temática de Halloween. Le veo más sentido que al eclipse solar. ¿Qué ítems serán importantes de aquí? Claro, además del látigo que estoy buscando. Sospecho que si obtenemos el látigo este de la oscuridad, vamos a poder matar al Duque Fishroom muy fácilmente. Otra cosilla, me han mencionado cazar al Nautilo de Sangre, porque dicen que su invocación de ese Nautilo me va a servir mucho para la Dama de la Luz o la Bruja de la Luz. Ya veremos cuando lo tenga si es que lo consigo. Pero yo no tenía idea de que el Duque podía ser tan complicado. Órale, ese golpe. Se parece como al ejército del antiguo, pero hasta el momento no he encontrado ningún enemigo que aguante tanto los golpes que estamos haciendo. Claro, todo es debido. El primer jefe, este puede ser el que nos da el látigo, ¿ah? No sé dónde está el jefe. Yo estaba esperando una cosa enorme, por lo menos, y a lo mejor no es tan enorme. ¿Será ese fantasma blanco que está abajo? No, la barra de vida sigue entera. Ah, ya lo vi. Órale. Me agrada que sea terrestre, me recuerda al Devoramundos. Que no se mueven del suelo, simplemente se quedan ahí. Hay que tratar de matarlo. Creo que es fácil este evento. Otro jefe. Qué increíble. Hay que tratar de matarlo. El daño que tenemos es impresionante. Muerto uno, perfecto. Que venga el otro. ¡Oye! Esto... no me esperaba esto. No sé qué es. Bueno, claramente es un jefe, pero me refiero a no sé qué hace. Con que aguante. Lo único que tengo que hacer es esquivar y aguantar. No requiere mucho misterio de descubrir el pasado de este jefe. Solo con que aguante y logre esquivar, confío en mis invocaciones. Por primera vez en varios capítulos me estoy divirtiendo mucho, gente, con este nuevo jefe de temática de Halloween. De haber pasado por lo del Duque, que eso es un poquito de estrés más que de diversión. Esto, aunque me mate, me voy a ir satisfecho de aquí. Cuidado, que lo dije de broma, no quiero perder. Y ahora se une un guiberno a la batalla también, claro, por supuesto. Muerto. Guiberno, ¿quieres dejar de molestar? A ti nadie te invitó. Deja de estar molestingando, por favor. Quiero matar a este otro jefecillo. A ver si me da uno de los látigos que estamos buscando. Por favor, no sé quién de los dos me da el látigo. Si este árbol o la calabaza gigante que matamos. Esto no sé si llamarlo paraíso o llamarlo una complicación. Yo pensé que solo salía uno de cada uno, pero ahora veo que mientras esté el evento, te van a salir infinitamente estos enemigos. Me queda simplemente la mitad de la vida, menos de la mitad de la vida, eso me pasa por hablador. Oh, un bonito evento, gente, la verdad. Esperemos que se quede aunque yo esté muerto. ¿Se quedará? Dime que se queda. Estaría muy bien que se quedara.
Creo que sí se quedó. No, pero no maten a toda mi gente que está acá, por favor. Me agarraron en un lugar donde no estaba listo y se le reseteó la vida. A él se le resetea y a mí se me reduce, claro. ¿Dónde está el árbol que estaba a punto de morir? Ah, sí, tú. 25 segundos. Estoy en problemas, gente. Porque me agarran ahí donde estoy muy, muy encerrado. Apenas para tener a la enfermera. ¿Sabes? Esto ha sido un buen punto. Porque ahora sé que si tengo a la enfermera, definitivamente jamás nos matan en este evento. Ah, ya se acabó. Ah, no. Sigue. Hay que escapar de aquí. No hay que atravesar por la casa. Nos quedan 3 horas o menos de este pequeño evento y hay que alcanzar a matar a los líderes. Me conformo con matar al árbol. Dios, no sé qué me está pegando, ¿eh? Yo me hago para atrás y de repente me avientan otra vez contra este jefe. ¿Serán sombras? Son cuchillas que me salen de la nada. No las veo, ¿eh? Necesitamos más iluminación. Me cuesta verlas. Y además que no tengo pociones. Quizá también eso está marcando mucho la diferencia. La reducción de daño, las pociones, todo eso. Un jinete. Que ve, todos los enemigos aquí hacen muchísimo daño. No me he puesto pociones ya porque no valdría la pena. Queda muy poquito tiempo. Otro árbol. A ver si lo puedo matar antes de que se acabe esto. ¡Ay! Hay 2 árboles. Es maravilloso este evento. Más que estresarme, me está gustando mucho. Cada vez me gusta más. Solo que... oh, esperemos que valga la pena y me haya encontrado algo. ¿Un látigo? Ojalá. A ver, ponemos poquito pausa. Ah, es verdad. No existe la pausa en mi partida. ¿Muerto una vez más? Pues no, ya. Me matan de nuevo. Sí, es que mira, nada más. Me están encerrando. Creo que no soy el único que se va a morir. Todos mis NPCs van a perecer. ¿Cómo le arrancaban la cabeza por guadaña ardiente? El mercader ha sido asesinado. Y de nuevo voy a aparecer y voy a ser asesinado. Hasta me estaba esperando, ¿sabes? Quedan 30 segundos y me volvió a matar. Es que ya ni siquiera me quiero curar. ¡4:30! ¡Se han ido! ¡Terminó! ¿Qué conseguí? Sombrero de espantapájaros, objeto decorativo. ¿De verdad? ¿En serio maté a varios jefes y no me dieron nada? O sea, maté una vez a... 2 veces al tronco ese y matamos una vez al espantapájaros con cabeza de calabaza y no me dieron nada. Simplemente madera, plumas de arpía, pero no, nada que valiera la pena. ¿Sabes? Intentaré farmearlos para el siguiente capítulo, sea fuera de cámara o sea en cámara, no sé, hacemos un adelanto y lo que se muestre cómo lo voy haciendo. Claramente tendremos que traer a la enfermera para que la posicionemos aquí. El problema es que voy a tener que modificar toda esta plataforma. Checaré si puedo hacer losas de cobalto, de asfalto. Para moverme mucho más rápido y hacer varios pisos en toda esta zona. Una vez que la hagamos más larga también, porque ya estos 200 bloques no son suficientes, tiene 200 de largo. Con estos jefes que salieron, unos 400 bloques de largo creo que sería lo ideal. Y a lo mejor hasta me ando llevando a estos árboles grandotes, que los guardaba por trofeo, más que nada. Pero como ahorita no me están sirviendo y me estorban más de lo que me ayudan,
me voy a mover hacia la derecha con las plataformas para acá. Sí, esas van a ser nuestras tareas de construcción, ya sea para hacerlo fuera de cámara y meterlo en adelanto, o para, pues sí, meterlo en un adelanto. Entonces, espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Esta vez no conseguimos ningún progreso. Ah, bueno, se puede decir que sí. El farmeo al muro de carne. Pero, sin más que decir, me despido y nos vemos para el siguiente. Así que, hasta luego.